Creo que el domingo la ciudadanía masivamente fue a votar para dar un mensaje contundente de respaldo a un nuevo gobierno que tendría que asumir el 10 de diciembre, buscando futuro, esperanza y felicidad, dándonos mucha responsabilidad nosotros como diputados nacionales para poder ser ese puente de construir una agenda común entre el futuro gobierno nacional de Alberto Fernández y de Omar Perotti. Esa agenda común que tiene como protagonista la provincia de Santa Fe, y cada vez que la provincia de Santa Fe es protagonista, el modelo económico de desarrollo a nivel nacional es sostenible en el tiempo con mucho crecimiento. Y por eso, esa responsabilidad que la ciudadanía nos dio, nosotros la tomamos con mucha humildad, trabajando desde el primer minuto para seguir construyendo una agenda común con el resto, de los actores políticos, sociales de nuestra comunidad. Para que de esa agenda común salga muchísimo sentido común que hay que poner a la política, continuar trabajando en unidad para darle respuestas concretas a nuestra ciudadanía, que es lo que está pidiendo. Y por eso, con tranquilidad, minuto a minuto, seguimos trabajando en un mismo sentido, como lo veníamos haciendo con anterioridad. ¿Por qué ningún encuestador vio estos resultados, diputado? Me da la sensación que las encuestas presenciales marcaban esta tendencia, y las telefónicas daban un margen más ajustado. Pero en el contacto cotidiano, en el cara a cara, la ciudadanía, en las muestras de aliento, de cariño y de poder encontrarnos y escuchar mucho cuáles eran sus ideas, aprendiendo, comprendiendo y soluciones, veíamos que la ciudadanía quería tener un gobierno nacional que priorice la agenda de la gente. Y además de priorizar la agenda de la gente, que ni diría que un futuro gobierno nacional trabaje en armonía con un futuro gobierno provincial, para que las respuestas concretas se materialicen en cada uno de los niveles, desde un consejo, la provincia, el municipio, la comuna y por supuesto desde la nación. Y en esa tarea de construir esa agenda común, como la ciudadanía lo ha pedido, para poder tener mayor unidad y poder salir adelante a partir del 1 de diciembre, del 10 de diciembre, y construir una Argentina que esté de pie, nosotros estamos caminando en un mismo sentido como lo venimos haciendo antes. El presidente de la Nación tuvo algunas frases desafortunadas en las últimas horas, dentro de los infortunios que viene teniendo en los últimos años, pero donde responsabiliza al candidato ganador de las elecciones de la subida del dólar. ¿Qué impresión como legislador nacional? Digo, ya sé que todo el mundo va a decir, pero le vas a preguntar a Marcos, que desde el partidismo puede ser, pero lo más objetivamente, digo, porque uno trata de ser prudente y no le encuentra una razón clara a estas expresiones. La ciudadanía no quiere que se echen más culpas, sino que cada uno que tenga responsabilidades institucionales tome las acciones que tiene que tomar. Hasta el 10 de diciembre, el presidente de la Nación es Mauricio Macri y tiene todo el poder institucional y cada una de las herramientas para poder enderezar la economía. Tal es así que hay un acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional en donde había una banda de flotación del tipo de cambio que iba de 41 pesos a 51 pesos. Y si llegaba a 51 pesos, el Banco Central y el Poder Ejecutivo Nacional tenían que tomar todas y cada una de las medidas para contener el tipo de cambio. Y amanecimos el lunes con un tipo de cambio de 61 pesos que hoy se está repitiendo, 48 horas después, y la ciudadanía observa que hubo una gran inacción por parte del Poder Ejecutivo Nacional y que no han tomado las decisiones que debería tomar para poder contener el tipo de cambio. Creo que hay que trabajar en una agenda común, tener mucha tranquilidad, mucha mesura, mucha paciencia y ponerle muchísimo sentido común a la política para poder encontrarnos y buscar las soluciones concretas que la ciudadanía está pidiendo. Nosotros vamos a tomar esta agenda y este es el camino, proponiendo, caminando y por supuesto escuchando el mensaje de las urnas, que es el mensaje que ha dado el último domingo, que queremos que la dirigencia política trabaje en unidad, resuelva estos problemas y comprenda que el mensaje de las urnas ha sido para todos y todas, para los que ganaron y para los que perdieron, que en democracia fortalecernos la opinión de la gente es un valor fundamental y por eso nosotros estamos trabajando asumiendo la responsabilidad que la ciudadanía nos ha dado. Va a ser trascendente el rol de los legisladores que acompañen al posible presidente Fernández. Digo, ¿cuál cree que va a ser las primeras instrucciones del jefe del bloque en caso de Fernández ser gobierno para trabajar sobre qué en particular? Primero, el aumento de las jubilaciones.
la especificación de las tarifas, el de darle la mejor ley para que la Argentina pueda negociar en el contexto internacional, para tener una ventana de tiempo por el pago de la deuda que el año que viene va a ser muy difícil de afrontar si seguimos con los mismos cronogramas, y por supuesto atender con una nueva ley tributaria a favor de las pymes, dándoles la posibilidad de un financiamiento en el corto plazo y sacarle una carga tributaria que tienen para poder tener desde ahí esas pymes la posibilidad y tener acompañamiento por parte del Estado Nacional para volver a producir, para tener un mercado interno fuerte y sobre todo para generar trabajo genuino, que es lo más importante.